No veo nada que no pueda realizar. Es solo verte a los ojos, me hace sentir real. Y después de todo, ¿qué más puede pasar? Esta onda de shock que me aturde y me hace pensar. De los días que me esperan en las noches sin estrellas, en las cosas que no llegan cuando esperas de mal. Y luego exactamente, señores, llegas tú, llega la letrina para estar acompañándonos como todos los domingos a las 8 de la noche. Ajá. No, a las 7 y media. Ajá. Ajá. Bueno, señores, el señor, su majestad, puede que salga esta noche, pero mientras con usted está el buen Robert Duck. Puede que salga esta noche porque yo soy el buen Danny Boy, porque lo vamos a vender, lo vamos a subestar. Ahí creo que no nos darían nada. Empieza con un penny. ¿Qué? Un penny. ¿Un penny? Sí, es como la moneda más diminuta y más insignificante de Estados Unidos. No sé, con un pelo. No. ¿No se puede menos? Una peseta. Nada, mucho. Señores, el día de hoy les traigo un tema de contar a dónde cortar. La verdad no creo que dure la hora completa. Pero esperemos que les encante. El tema de hoy, señores, será acerca de los próximos estrenos de películas. Debatiremos de qué tratarán, si nos llaman la atención o si este último año serán los últimos estrenos que veamos. ¿Me viste la cara? Uy, es el 2012, ya se va a acabar el mundo. Ya nos aventaron los trailers de todas las nuevas películas que van a salir este año. Disfrutémoslo y hagamos el programa. Me gusta la Resident Evil. Sí, señores, de esta y otras películas más se hablará durante el programa. Bueno, ¿verdad? Y los deja. ¿Vos Esponja 2? No, por Dios, hay Carly. ¿Le estaba saliendo ahí Carly? No, mientras no. Estaba mamando. A ver, a ver. Es que la iba a ver, es que iba a ver la de Carly. Es que Wichu quiere ver a Carly. A los productores de Nickelodeon, Wichu y su majestad imperial. ¿Será la primera persona que vería Carly? No, pero la película. ¿Sí, no? Yo no iba a ver la película de iCarly. ¿Por qué no? Yo la veo porque no hay nada que ver en la tele hasta ahora. No sé. Me gustaría ver la de iCarly. Ay, porque no tengo cable. Gracias por recordármelo. De nada. Me gustaría ver la de iCarly. ¿Se vería orientar también? Puede ser. Bien peinada. ¿Cómo se vería rasgada? No, bien peinada, tonto. ¿Qué tonto es? ¿Cómo se vería la de iCarly? La... Prefiero la de Sam. Se vería oriental como ella, así como rasgada, pero pues así ya es. Ay. Se vería igual, pero en vez así, en lo largo. A lo en vez de horizontal, vertical. Como siempre, muy bicho, como que está empleado, bro. Oigan, ¿y qué? Nada, es bonito estar aquí otra vez, disfrutando de ustedes. Jotera. Bueno, yo soy la Glorieta y ya sé que nadie me quiere aquí. Mucho menos aquí el que se cree súper mejor. Pero como nadie lo pela, por eso trata de llamar la atención. Mira, ¿ya viste? ¿Ya escucharon? Bueno, pues yo, Glorieta, y otra vez con ustedes. Pues sí, señores. El día de hoy tenemos este tema. Señores, ¿quieren que entremos de lleno o hablamos acerca del Super Bowl? No, señores, hasta en este momento que nos alejamos de nuestra pantalla. Iba ganando los Patriotas por 15-19, no, pero anotaron un detalle antes de irse. 16-17 puntos. 17-9. ¡Se prendió la tele! Señores, esto me da miedo porque nuestra pantalla se acaba de prender. Con el control estando junto a la tele. Creo que quiere que veamos el Super Bowl. Ah, traen, bueno. A ver, ponle el horario a lo mejor. Sí, ponle el Super Bowl. Sí, Gubichu, ponle el Super Bowl. Así ya déjale, ponle el Super Bowl. Espérate, vamos a ver. No, está bien, ponle el Super Bowl. Está bien. Ponle el Super Bowl. Señores, el marcador hasta ahora va... No sabemos. Total, pero iba ganando los Patriotas de Nueva Inglaterra 16 o 17 a 9. Con un medio tiempo espectacular, señores. La reina del pop, Madonna, se presentó. Con participaciones de dos negras exactamente, más LMFAO, más Cielo Green. Estuvo. No sé, qué negro se escucha todo el asunto. 15-17, señores, ganando los Patriotas. No, así es, señores. El medio tiempo estuvo espectacular, se lo perdí. Qué bueno que se prendió la tele.
Así es, Madonna estuvo, Marcela me falló y todo se desmadre. Pero Madonna no estaba muerta ya. No, acá sacar nuevo disco. De hecho salió antier, creo, el viernes. Y te ganó una nueva canción. Pues debería estar muerta si cantó con negras. Es Madonna, Madonna no canta con gente negra. Pero le gustan las negras. Ah, mira. Y jóvenes. Y jóvenes. Y altas, así de 2 metros. ¿De qué hablan? ¿De Madonna? De Madonna. Así es, señores. Comenzaremos con los estrenos más burdos y que nadie le llaman la atención. El primero que les pondré creo que será Valiente, señores. ¿Valiente? Señores, Valiente es uno de los próximos estrenos de este año. Espero que lo disfrute la gente del Facebook, que vaya a ver este... el tráiler. Valiente. Valiente es una nueva película animada, creo que es de Disney. De hecho es de Disney. Trata de una tipa que es valiente y ya, una tipa pelirroja, que es de la época medieval y eso. Sí, la voz de Bella. Ah, entonces en vez de ser un príncipe va a ser una princesa machorra. Exactamente. ¿Como las del libro? Así como tú. Sí. Así como Tina. Así es. Machorra. La, el primer trailer es el de Valiente, una de las últimas películas animadas que está lanzando Disney. A ver, ponlo para escuchar. Realmente tal parece que a nadie le llamó la atención. No, ¿tú qué opinas, Mandy? Es de Disney. No, y aparte es Disney, ¿cómo se dice? Pixar, ¿no? Sí. Ah, yo paso. Va a ser tipo 3D, es una mendiga vieja pelirroja que va a ser superhéroe de la época medieval. ¿Le llamó la atención? Le quisieron comprar lo de los dragones, ¿no? De ¿cómo educando a tu dragón? No sabe que había puras niñitas así bien. Educame esta. Chupa. ¿Por qué te comiste mi este? ¿Y por qué no te comiste la tabla? Porque está hambriento. Y yo, o sea, después de ver tanta, estaba comiendo esa tapadera. No, ya la comí. Yo no sé. Ay, no, ¿cuál que era de las películas de Disney? ¿Quién se la comió? Ay, sí, la tapa. ¿Toma qué? ¿Me gustó? No sé, no me llama la atención, no. No la vería. Hace mucho que no voy a ver películas de Disney. Bueno, a excepción de Toy Story. Si saliera. No es de Disney. Ay, ha sido más naca, mija. Cállate. A ver, Glorieta la naca. Mira. No, ya no. Pues es puto. Avienta un lechoncito ahí de tener en tu rancho, ¿eh? ¿No? Mira, soy de rancho. De hecho, te recuerdo que es de un barrio muy feo. Pero no es rancho, no es rancho. Además de que Zapopan ni siquiera es rancho. Es la ciudad del maíz, creo. Cállate que ya te la tengo guardadita, ¿eh? Tengo guardadita. Guárdame esta. Tiene guardadita y calientita. Guárdame esta. ¿Ya lo escuchaste? No lo he escuchado. No, pero ay, ya me contaron, así como son bien informativos ellos. No, 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 no. Hacen lo que sea. Ah, cierto, señores, después de la llegada, después de que Celeste se... Glorieta, se fue a Acapulco, no había aparecido, es la primera. Ves que reaparece. ¿Hemos grabado otro programa de regreso? Estúpido, por favor. Ay, Dios mío. Señores, el segundo estreno que les tengo es Titanic en 3D. Así es esa historia triste de 3 horas, va a regresar a la pantalla grande, pero en 3D. Puedes ver cómo la gente se rompe su madre muriéndose en el mar en 3D. Así es, un idiota, un estúpido de mi escuela. El sábado estaba platicando. Va a salir la de Titanic 2. Y como que, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Y estoy platicando bien tranquilamente. Si es que va a ser la historia del otro güey, del que se quería casar con la vieja y sabe qué tanto. Y yo le dije a mi novia, le dije, no, no va a ser Titanic 2, es Titanic 3D. Va a ser como que, qué idiota eres, como Titanic 2, o sea, el renacer del barco. O sea, va a tratar del barco de Italia que se hundió, qué pedo. O sea, qué pendejada. Qué babo. Amigo de Wichu, bueno, es un pendejo. Tienes la fortuna de chuparte, la verdad. Qué pendejo. Por favor. Pero cómo tiene la culpa de que su mamá haya tomado Tinder cuando estaba embarazada. Él no tiene la culpa de que su hermanito lo soltaba desde arriba. No tiene culpa de que su mamá nunca haya comido ácido fólico. Así es, señores.
No tiene la culpa de que su mamá le haya hecho con un vagabundo. No son palabras fuertes, señores. Déjame quitarlo, güey. Pobrecito, wey. Eso pasa por andar diciendo que va a haber Titanic 2. Ya ves, amigo, fíjate lo que dices. Etiquétalo, lo que estaba viendo también es que van a dar otra vez todos los episodios de la Guerra de las Galaxias en 3D. ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! La única que vale la pena es... ninguna. O sea, por eso a mí me gustan demasiado las de bueno, no eres gay. por eso no soy tan gay. A mí me gustan demasiado las de Star Wars, pero a pesar de eso no las iría a ver en 3D. Tal vez el episodio 1 es el único que me gusta. Yo, como dijo acá buen Robert, vería de 3D por la carrera de Potts, está muy muy buena y en 3D se vería chido. Pero fuera de ahí no vería nada en 3D, Oscar. Titanic en 3D. No mames, vas a ver cuando se ponen así, solo el rey del mundo en 3D. O sea, ¿qué mamá es sacar películas viejas en 3D? Titanic. Vas a ver cuando, tu amigo diga, ay, no era la 2. Eso sería lo mejor, si acaso. Qué tonto. Tonta. ¿Por qué tonta? Es güey. ¿Y qué? Puede ser gay, tú no sabes. Puede ser gay. Ay, qué tonto me mira. A ver, ¿qué más dos premios van a sacar para este año? Este año, señores, como todo el mundo sabemos, el año pasado destruyeron, bueno, le alteraron la historia a todos los niños de Caperucita Roja. Ya me habíamos dicho eso. Sacaron la chica de la capa roja, con una historia donde el lobo no era un lobo normal, era un hombre lobo que se quería comer, se quería llevar a Caperucita, porque resultaba que era su hija, y... resulta que la abuela era... la bruja diabólica. Algo así, que el bloque... no es cierto, la Caperucita tenía dos... Su esposo fue lobo, acuérdate que lo mató. Y su... pues tenía dos pretendientes. ¿La abuela había sido Caperucita Roja antes? ¿Se puede decir? ¿Se puede tomar? ¿Cuál es la historia verdadera de Caperucita? Nada, que se la quiere comer el lobo y va y se come a su abuelita y pero después... se la echa. De hecho sí se la echa. ¿Sofilia? Sí, el lobo viola a Caperucita Roja y a la abuela. Nos estuvieron diciendo de varias historias de antes. Y que Pinocho también, que era lo de Diente Pinocho, que una que se metió con una prostituta, que no creo. Lo de eso, lo de la Bella Durmiente, que el príncipe se la echó dormida y que tuvo los bebés dormidos. Que el lobo se cogió a la abuelita y a Caperucita. Sí, eso sí. Pero es demasiado sexo, ¿verdad? No, pero si sí eran así de sucias esas historias. Ay, claro. O sea que la historia verdadera, Harry Potter usaba su varita de consolador, ¿o qué? Sí, en el libro, léanlo. En el libro, ¿no? En el libro negro de Harry Potter. Imagínate la que se acuesta con Pinocho, a la naritota. Miénteme, Pinocho, miénteme, ¿verdad? ¿Es lo que decían? Sí, eso es un chiste. Así es, señores, este año comenzaron destruyendo a los niños Blancanieves y el Cazador. Antes Blancanieves, los siete nuevos, ahora es Blancanieves y el Cazador. Cuenta la misma historia, pero ahora resulta que Blancanieves es la que quiere armar la guerra contra la pinche bruja esa de su madrastro, no sé qué era. Ah, es que... se la reveló. De hecho. ¿Es la historia original? Esa va a ser la que Emma Watson va a ser la voz. No, ¿de Blancanieves? Sí. ¿Por qué Blancanieves? Va a ser la voz de Blancanieves y ¿por eso va a ser la voz? No, la voz de Blancanieves. De hecho, Blancanieves es Bella de Crepúsculo. Ah, no. No sé, pero entonces la voz de la otra era... de la Valiente. De Valiente. Esa es Emma Watson. Pues no sé, pero no me llama la atención la verdad ninguna de esas. Blancanieves, señores. Esa a lo mejor sí. ¿Pero por qué? Porque adulta, lo que yo sabía, en la historia original de Blancanieves, los enanos no eran enanos, eran brujos y le iban a enseñar acá. Eran negros. Artes oscuras. Para pelear oscura. Para pelear contra la madrastra y así. De Salamere sí está buena. ¿Qué es eso de Happy Feet? ¿Dos? Esos pingüinos me dan miedo. No me gustan. Qué asco. Prefiero... ¿por qué no sacar mejor Surf Up 2? A ver, putos. Ah, Reyes de la Sola está muy buena. Sí, esa está bien chida, te amo por eso ya. De buena, y Pepe el Pollo. Sí, yo soy Pepe el Pollo. Está bien ching... ¿quién? ¿Tú? Sí. ¿Por qué? Pero de los gatitos. ¿Por gatitos? Cuando está viendo las nubes. Ay, te parece un gatito. ¿Y qué? Cállate. ¿Tú ves nubes que parecen gatito? Sí. Eres gay, tú ves nubes que parecen verga. No, te acabas de proyectar, hermano. Ay. También está ahí la de... la era de hielo 5, 6 o... A ver, vamos por partes, ¿sí? Pues que creo que no había corto. Todavía.
El próximo estreno, la próxima entrega que tendremos, de hecho será el próximo fin de semana. Señores, para todos que aquellos que les dio hueva ir al teatro porque dicen que el teatro les aburre, señores, se presentará en la pantalla grande La Dama de Negro. Con Harry Potter. Glorieta va a estar en el cine. Es La Dama de Negro. Un tallado. Así es, señores. La Dama de Negro se proyectará en los cines con la próxima Potter. Semana con Harry Potter como el protagonista. Daniel Rasques. Así es, señores. Miren. No más porque va a estar ahí Harry Potter. No. O sea que puede que también tu pareja le gusta a Harry no Potter. No le gusta tanto a eso. Ay, ajá. No más le gusta la historia de Harry. Estaba la varita de Harry. No sé. Yo no lo conocí ni antes. Dile, te voy a hacer un Expelliarmus. Sí, dile, te voy a hacer un Expelliarmus. No. ¿Eso de qué tipo de magia es? Para desarmar. Para desarmar la cola. ¿Cómo se dice cuando se los petrifican? Petrificos totales. Ah. Te voy a hacer un ¿qué? Petrificos totales. En la riata. Para que se quede dura y tiesa. Con grava. Qué tonto. Con forma. Así es, señores, este año el buen Harry Potter va a pelear contra un fantasma con su varita mágica. ¿Cómo se llama el personaje de esta película? No sé, no me acuerdo la verdad. Es que la bronca de que cuando vas a ver la obra de teatro también se basa en Inglaterra, en Londres. ¿Y tiene un nombre muy difícil o qué? Sí, pero... Bueno, de hecho no, pero la verdad no le puse atención de los nombres. Güey, la has ido a ver como 3 veces al teatro. Nomás una, pero... Pero la bronca es de que no... Nomás al principio, yo me llamo tal persona y así, así. Pero o sea, en toda la película nunca se desarrolla que alguien le esté hablando. No, la obra, perdón. Nadie trata de hablar con él. ¿Sale a final los créditos? ¿En el teatro? Con pancartas, ¿sabes? Pero son de los tipos que tienen un fondo todo negro y se visten de negro. Si no, la pancarta se va moviendo para arriba una manta. Dani, ¿qué opinas de esta película? ¿Crees que valdrá la pena? Sí. Yo vi los cortos y la neta... Del 1 al 8 le doy 3. ¿Y por qué el 8? Porque nadie se merece el 10. Bueno, no dice. No sé, yo me llamaba la atención, no mucho ir a verla, pues así por Harry Potter. No, por a ver qué tal si era de miedo, aunque no sea muy llamativa. Y me rompieron la ilusión, así que no iré a verla, aunque quiera o no quiera verla. Tu novia te va a llevar. No, yo le dije que si quería verla me dijo que no. Como no le gusta el cine. Pero como va a escuchar que no quiere decir, y las mujeres siempre empiezan lo que contrario. Que no quiero ir. Pues sí. Ya. No, por la convención de ir a verla de. Si le dije a tu mamá. De Devil Inside. No, de Hell Inside Me. Uh-huh. Y la de American Pie 4. Estás atrasado. Por algo es tu novia. ¿Por qué? ¿No qué? ¡Ah, de veras! No hemos dicho que tienes diarrea, güey. Ya habían dicho. Sí, dijimos que no me tiene diarrea. Y la del helano. Le debería no tiene que pagar. Así es, señores. Como les comentaba, la verdad... La verdad, en los cortos... No. En los cortos se ve mucho que está el güey viéndose el espejo y se le aparece una imagen de un fantasma y eso. La verdad, en el teatro nunca pasa eso. De hecho, en el teatro se le aparece muy pocas veces la Dama de Negro a nuestro protagonista. ¿Más bien? Sí. Bueno, en el teatro es... No me acuerdo cómo se llama el actor. No es un bichir. Está nominado al Oscar. ¿El protagonista? Sí, la Dama de Negro. La Dama de Negro... Mira, te lo puedo decir fuera del aire para que la gente no se decepcione, claro, pero igual lo diré. Dime. Mira, La Dama de Negro habla sobre la historia de un tipo que tiene que ir a... Trabaja servicios funerarios y tiene... No, ¿es de qué? ¿De este de... ¿Cómo se llama? Cuando haces tu testamento. Y tiene que ir a presentarse para ver los papeles del testamento y ese desmadre. Tiene que ir a la casa, a una casa donde falleció una persona. Una señora. Entonces se dirige a la casa para hacer los papeleos y todo. Y resulta que cuando va llegando al pueblo, le dicen que tienen que quedarse en la casa donde falleció esa persona. Quedándose a dormir ahí haciendo los papeleos, empieza a escuchar ruidos y ese desmadre. Resulta que una persona que había muerto antes ahí, anda vagando el fantasma. El problema es de que la persona que acaba de morir en esa casa no es la Dama de Negro. El fantasma que se aparece ahí es una persona de hace muchos años.
que con la muerte de esa persona conviene una maldición en todo el pueblo. Y si todo el pueblo tiene miedo. Está asustado. ¿A la casa? Al fantasma. Todo el mundo lo ha visto y ese fantasma resulta que trae... hace daño a la población. ¿Les digo o no les digo? ¿Los vuelve locos o algo así? No. ¿Los viola? No. ¿Los da gripa? Les da influenza. Les da H1N1. No, resulta que les cayó una maldición al pueblo por culpa de la muerte de la dama de negro. Así es, señor, la verdad es muy buena, pero el fantasma... Es una de esas cosas que es en el teatro que de repente están así y están hablando los actores y dice, es la dama de negro, entonces se quedan callados y chan, 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 ¿no? No, no la mencionan así, la dama de negro. Porque ahí te asustan con pequeñas cosas, así como estar hablando normal y de repente gritan y así como que porque estás bien metido así como que en la obra y así como que gritan y te asustan. Pero lo chido de ahí era eso de que al último, o sea, ya cuando sale ahora sí la dama de negro, se deja ver muy pocas veces, apagar la luz de todo el teatro y te va asustando la chava o quien la haga, no sé, el personaje. Y nos va asustando, o sea, ahí ves, apaga la luz y está una persona sentada y de repente prenden la luz y la chava está a un lado de ti, así y como vos, y todos gritando, está muy padre, a mí sí me gustó. La verdad sí lo vale la obra de teatro. Esos 300 y feria pesos que gastaste para estar en la tercera fila sí lo vale. Está barato la verdad el boleto para ir al teatro. Y más si vas a ver ¿cómo se llama? El camino amarillo que te llaman en el escuela, ¿no? Y no cobran. No sé, yo nomás de niño fui porque ves al teatro y me llevaron a ver. De hecho, nomás fui una vez a ver la de Hércules. Yo fui dos veces y las dos veces nos llevaron en la escuela a ver la misma que era la de ¿cómo se llama? La de Dorothy. La de los mamadores de la vagina. No. La del mago de Oz. La vi dos veces. No la iba a ver. De hecho, nunca vi el anime. ¿Sacaron un anime, verdad? ¿De Mago de Oz? Hace mucho. Sí. Ya apestaba. Yo nomás escuché cómo estaba, pero sí era... A mí no. ¿Tú lo contaron al mago de Oz? Sí. ¿Hicieron mago? No. Sí. ¿Qué era? Una cabeza. Era una cabeza, pero resulta que era un viejito nomás ahí mamando y acostando gente. Ve. Pero creo que sí les cumple los deseos. Bueno, no les cumple los deseos, así bien filosóficamente le dice, no, al león, no, nunca tú tenías miedo, que sabe que, no, pues sí. Así como, güey, estabas en el bosque y llegaste hasta acá por tus propios méritos. Yo no tengo miedo, y así, puras mamadas así. ¿Y qué vamos? ¿Qué va a tener corazón, qué? Le dice que porque el que ya tiene amigos, ya tiene corazón. Ay, ¿el espantapájaros hizo de humano? ¿Eso de carne y hueso, no, como Pinocho? Quería tener cerebro, pero resulta que era el más ingenioso del equipo siempre, ¿no? Tenía cerebro de paja. Sí, le dio un globo. Pero tenía helio. ¡Pobre de ti! Le dio un globo para que se quieran de todo. Un globo, güey. Un globo. Así es, señores. ¿Otro de los pocos? Otro de los últimos estrenos. ¿Se puede hacer eso? Otro de los últimos ¿Condón a un amigo? No, así de que están así tres con una vieja y como nomás hay un condón, se lo están pasando, se lo están tornando. Pues sí, si no te molesta compartir un amigo con otro güey. Otro de los próximos estrenos. Como si fuera cuando vas a lavar tripa para comer. Masturbas el condón para que salga todo. Señores, otro de los últimos estrenos de la historia de la humanidad es Madagascar 3. No me gustó la 1, no me gustó la 2. A mí no me gustó, lo único que valía la pena de Madagascar eran los pingüinos y la ratita esa que andaba con el lémur. ¿Alguien ha visto las películas de Madagascar? No. No. Nomás Nandi, ¿no? Pues como sabes. Porque siguen dando los pingüinos. La caricatura. Ay, chiquito. Los pingüinos de Madagascar. Nomás los pingüinos. Señores, ¿qué opinan de estas películas, esta saga de Madagascar? La neta no lo vale. Está muy idiota. A mí me collaba bien la hipopota, ma. Era como bien sexosa. ¿Por qué? Es una gorda. Era como bien sexosa. Y tenía tanga. Como las que no te gustan. Una gorda con tanga. No, ¿sabes? No me llama la atención ninguna. ¿A ti sí? No. ¿Serían que las tangas se van a acabar? ¿Las qué? ¿Las tangas? Poco a poco están desapareciendo. ¿En las ruedas? No. Hay un... ¿qué? Un...
desnivel, o cómo se diría, no sé, pero va bajando el por ciento que las mujeres que compran tangas, ahora compran mejor el boxer así, cosas así. Ya no me están gustando las mujeres tangas. Y luego los hombres van a empezar a comprar tanga. Y luego vestido, y luego las mujeres se van a hacer marimachas. El 20% de los hombres usa tanga, que qué asco. Las mujeres ya bajó, ya son como el 43%, van bajando como el 10% por año. Pues sí, del 10% que bajan las tangas, suben las mujeres obesas. Amigas, no sean gordas. ¿Y qué? ¿Las gordas también usan tangas? Pero no era... Anteriormente eran tangas. ¡Qué asco! Era calzón de abuelita, pero... ¿Cuánto tiempo seguiremos hablando de las tangas de las gordas? ¿Cuánto tiempo seguiremos hablando de las tangas de las gordas? No sé... ¿El día que nos di un asco? El día que venga una gorda nos enseña la tanga. Ey, amigas gordas, no tenemos nada contra ustedes, solo queremos burlarnos. Así que vengan, la primera gorda que venga con una tanga le vamos a dar una rebanada de pastel de la pastelería que quiera. Somos pobres, para que no engorde. Señores, en este momento estamos viendo el tráiler de Poder Sin Límites. Yo lo veo como una película de miedo, la verdad. No, ya vi. Sí me gustó el tráiler. ¿De qué trata? Es unos muchachos que consiguen poderes. La historia está bien pendeja. Y hace cuenta que son tres güeyes. Uno es súper fuerte, uno es psíquico y el otro no me acuerdo, creo que puede volar o no sé qué onda. Y el psíquico empieza a hacer bromas así bien mamonas a la gente y luego se sale de control del poder. Y los otros dos güeyes quieren detenerlo. Es así como la típica historia. Sí, él es el malo. Es así como... Pero están haciendo estupideces, se cuenta. Como ahí en esa parte, el negro mueve un carro y así como que... Por andar jugueteando hace que choquen y cosas así, y empiezan a hacer idioteces con y los ya poderes. El negro tiene que ser el malo, ¿verdad? Más o menos. Ah, mira, se le ve los no, de hecho, bueno. De hecho, es así como que... Como el porqué de los humanos no tienen poderes. Harían puras pendejadas. Como esa que acaban de sacar un carro, una camioneta por la autopista. Y luego llega la policía y luego empiezan a hacer un desmadre y ya. Se ve un 2-3 el trailer y la película como que sí va a estar chida, pero no la iría a ver. A cuando sientes gringo con poderes, qué aburrido. No, lo peor que puede pasar. Dios, te das poderes que no sea gringo ni iraquí. Bueno, yo nadie de Asia. ¿Ni los asiáticos? No. Los asiáticos no tienen alma, así que no tendrían poderes. Pero, ¿sí ve? En la de superhéroes. Con la de héroes, hay un chino que puede mover el tiempo. Ay, ustedes le darían los poderes más reata a los asiáticos. Sí, para compensar que no tienen reata. No, no. Para engrandecerlos. De lano. La verdad no sea muy llamativo. O bueno, no iría a ver. Bueno, se ve chida para dominguear, para verla en tu casa. Será nada que hacer. Te llevo para dominguear, para verla en tu casa pirata de 10 pesos. Gracias, yo compro esa piratería. Por eso no compran nuestros discos originales. No tenemos discos. Vamos a sacar de adelante los MP3 con los programas de la letrina para todos aquellos seguidores y fans. Es una película que se llama Portal. Tal parece que se ve algo así como El Transportador. ¿Cómo es el rapero? ¿No se ve como Jumper? Ándale, como el Jumper, se ve muy parecida. ¿No es el rapero? ¿La de las películas de los superhéroes le irías a ver? ¿Mande? ¿La película de los superhéroes le irías a ver? ¿Mande? No me gustan, ya sabes que no me gustan los superhéroes. Esta película en la que estamos viendo el trailer se llama Portal, no sin escapatoria. Parece que es de un anime, porque dice live action. ¿Alguien ya hay un manga de la live action de Gantz? ¿La película? ¿Sí? No se pega mucho al manga, pero sí. ¿Sí sale el Chabuyente y... Todos. ¿Las retratas? Sí. ¿Tempera? Sí. ¿Sí? Para hacer una película como de poco presupuesto japonesa, sí. ¿Por qué poco presupuesto? Luego se ve que son como de papel maché. ¿En serio? Y así como... Se mueven como en stop motion. Sí. Pero están chidas. Sí la arman. Tienes que verla. ¿Se ven peor que los malos de los Power Rangers? No, hasta eso sí le echaron ganitas. ¿Se ve como el de antes, el maestro Roche, chico de Capazón? No, mentira. No. Tampoco están demasiadas. Lo que no me gustó son los trajes. ¿Por qué?
Están como muy aguados. Ya ves que son licras. No tienen cuerpo así bien chingón como los legales. Ay, pero pudieron haber usado licra. Se ven como otakus disfrazados. Pero es como irte a ver una, es como irte a una convención de manga. Ah, más o menos. Qué tonto. ¿Qué más? La verdad es por tanto, después de ver 2 minutos de estúpido trailer, la verdad fue que me aburrió y no la pensaría ir a ver. No valía la pena, señores. La semana antepasada que fui a Domino, estaban pasando Disney. Y bueno, en la tele que tenía Domino, estaba Disney. Y estaban haciendo una película que se veía como era como de guerra o algo así. Y para ser de Disney se veía muy, muy chingona. Eran pinches monstruos muy acá y mataban. Y no recuerdo cómo se llama, pero se veía muy chida. Para ser de Disney. ¿No era Narnia? No, no era Narnia. Qué asco de Narnia. Cállate. Qué asco. Yo. Mandy salió de Narnia. Del closet. vino de Narnia. Ya vine de Narnia, chocolate. Qué puto. ¿Qué era la otra de eso que no viste? ¿Que no vi? Ahorita estoy reproduciendo el trailer de John Carter. No sé la verdad qué chingado sea esta madre. Se ve un trailer nada llamativo. De un tipo como de la época medieval. De hecho se ve. ¿No es de Disney? Ah, no, no es John Carter, es... John Carter, perdón, es... Sí, es la de Disney, menso. Es la de... Ay, el Príncipe de Persia. No, güey, yo también le puse y pensé que era el Príncipe de Persia. ¿No? Al final no decía eso. Pues yo le dije a mi novia. Estaba así, ¿por qué no prestas atención? Le dije, es que quiero ver a ver de qué es, a ver si es el Príncipe de Persia. Le dije, estoy muy seguro que es. Y al final salió y no es el Príncipe de Persia, güey. Pero se ve muy chingona. Es que resulta que a ese güey lo agarraron de la Tierra y lo mandaron a ese planeta como a salvar a los extraterrestres que están ahí. Y ya cuando ven que sí la arma, pues ya es cuando lo adoptan así como, ay, sí, sí la arma, que nos ayude. Nuestra mascota. Pero yo pensé que era el Príncipe de Persia en el espacio, así como que, ay, qué mamada. Yo pensé que era el Príncipe de Persia, pero no, no es el Príncipe de Persia. Pues se parece. Algo así. ¿Sí? Regresamos a algunas películas antes, señores. Ya que tal vez, ay, mira, ese güey tiene ojos azules, bastante azules. Es extraterrestre. Pero está pelón. Ay, cabrón, es calvo. Es extraterrestre. O sea que si tuvieras ojos azules serías extraterrestre. Sí, güey. Y es calvo. El vocalista de Stormy creo que tiene los ojos azules. ¿Y es extraterrestre? No, pero es calvo y de ojos azules. ¿Toca bien la guitarra? No, es vocalista. ¿Y canta no, muy bien? ¿De ojos azules? ¿No? ¿Verde? No. ¿Se la chuparía? Sí, se ve así como que muy... Muy chupable. No, mira tú. Es como el que tiene las dos medias argollas aquí, se ve muy chingado. ¿Ya te lo voy a enseñar? Sí, ya. Es eso. Entonces, es calvo. Muy bien, desde el principio, señores. ¿Alguien iría a ver ese tipo de... en películas en puntuaciones, señores? ¿La Dama de Negro? 2. ¿Del 1 al 10? 2. Sí. ¿Sara Harry Potter? Un 4. 10. Pero si no es igual que la que el teatro. ¿10? No, eso aunque sea. No, me llama la atención, 10. Yo creo que a la Dama del Negro yo le estaría dando un 8. Siento que me va a defraudar en algo. Como la obra de teatro es muy buena, siento que me llamaría la atención para ver que, cuál es el cambio. Pero no, no creo que esté igual de buena que la obra de teatro. ¿Y si vas a verla en 4D? ¿Tú quieres ir a ver en 4D? No. ¿Dos? ¿Adentro? No. ¿Del cine? No. Ah, de verdad, no hay 4D, ¿vale? ¿Eh? Está lloviendo y te va a caer el agua. Sí. Y el chata. Está comiendo sopa y también está comiendo sopa de cine. Qué bonito. Valientes señores, ¿qué puntuación me darían? 1. 0. 1. 0. Realmente yo creo que es de lo peor que va a salir de Disney este año, de las últimas películas que va a hacer. Sigue Blancanieves. Blancanieves yo creo que le daría... Un 8. Un 5. No me llamó mucho la atención. Depende cómo esté la chava que le vaya a hacer de Blancanieves. Es Bella de Crepúsculo. Ay, un 4. Chica fea. Le bajaste un punto. No, sí. Dije 8, le bajé la mitad. Ah, la mitad. La mitad no, porque sale Bella, qué culero. ¿Tú crees a Blancanieves? Pero... ¿Pero? ¿Por qué? ¿Llama la atención? Ya sé, yo le daría un -1. Le
prefiero la Cenicienta, me gusta mucho la Cenicienta. ¿La Cenicienta malvada? Sí, de verdad. ¿Qué haces en la Cenicienta malvada? No me acuerdo. ¿Ya salió? Solo me acuerdo que en la de Blancanieves malvada, ya ves que en la película Disney, no sé si te acuerdas que la viejita se cae por un acantilado y le aventan una piedra, pues en Blancanieves maligna, así no pasa, pasa que agarran a la bruja y le ponen concreto en los pies y le avientan al abismo. Y después se avientan la piedra. Me hubiera reído si te hubiéramos dado atención desde el principio, supiera de lo que nos está hablando. No. Ese eres gay. Tú sigue la fue para que la gente entienda, ya. Lo avientan y ¿qué? Pues ya era todo. Te la perdiste, güey. Y salía Godzilla. Y le decía. Ay, güey. Anda grabando mal de la garganta Godzilla este año. Quítame. ¿Qué puntos no le darían? Pero. ¿Y dos? Tiene la voz como dice mi amigo de Wichu, qué pendejo. O sea, pues ¿cómo alguien pensaría que Titanic 2? ¿De qué trataría? Digo que iba a notar de la historia del güey que se quería casar con la vieja. O sea, que es lo mismo pero que la historia de esa y como de, la desde el punto de vista ricachón. Ajá. De todos modos, qué baboso. Pues quién sabe, búsquelo en Google. Chante y está. Una película alterna de Titanic. Qué horror. Por eso te digo, o sea, entonces qué estúpido, ¿no? Es que sobrevivió también el rico, o sea, que os va a contar su historia ahora. Ajá. Así como que es bien puta mi vieja y se fue a coger en un carro abajo del Titanic. Y también va a ser lo mismo, ¿no? Igual que la viejita, va a contar la historia. Y va a aventar su diamante al de este llorando, ¿no? Va a aventar su... A Happy Feet, ¿qué puntuación le darían? Menos 0. Happy Feet. Menos 0. Menos todo. Todos los pingüinos. Ay, no. No tiene puntuación. No se la darían. ¿Poder sin límites, señores? ¿Qué? ¿Poder sin límites? Un 3. Un 4. 0. Yo le daría un 5, se llama la atención, pero... ¿Otros superhéroes? Estamos escuchando nada más a Boy Kill Boy. Qué horror, sí es cierto. Madagascar, ¿qué puntuación le darían? Uno porque me gusta la hipopótama sexual. No, no le daría nada, Gabriel, no me llama la atención Madagascar. ¿Le daría nada al hipopótamo? No. Pero por tal que no vimos el trailer porque se veía aburridísimo después de 5 minutos. No dijeron, ¿no es el rapero? Pero, a lo mejor vamos a ir a verla. ¿No es el rapero? No. ¿Cuál? Pues sí, si Eminem sacó su película, quién sabe, Porta, el rapero, también va a sacar su película. ¿No? Oh. Oh. No, yo digo que... John Carter, ¿qué puntuación le daríamos? Ah, yo sí la vería, la neta. Pero no, tampoco en el cine, así como que... Ah, la de... Esa. Es de Disney. Son 5. Todo lo Disney tiene como 4 para mí. Sí la vería, pero tampoco en el cine, así como que de DVD chafa. Yo digo que yo le daría un 8, sería llamativa. Pero creo que poniendo, pensando en uno de los próximos estrenos que voy a poner ahorita también, creo que a la próxima película le daría el 8 y a John Carter le daría un 4. ¿Cuál es la película, güey? Pues estamos viendo el corto de El Lorax. ¿Qué es eso? Una película animada que parece para niños muy, muy, muy pequeños. Muy tontos. Un niño que parece también el travieso en una casa de... Ándale, no, pero se ve como que parece como mexicano. Vive en un mundo de caramelo. Y en el aire con... ¿Con una qué? Tipa pelirroja. Ah, con algodón. Que las nubes caigan del cielo. Las estrellas piñatas. Piñata, ¿no? Y a huevo. Mira, se ve el viejito de Ubno. No, salió el monito de... De mi villano favorito. ¿Quién, de los güeyes? Mira, salió esta es una moda. No, esa es una moda, está gorda. Es una moda, pero... Y usa tanga. No, está la moda, no usa nada. El Lorax, es una película animada que la verdad no se le ve nada atractivo. Se ve como la película de la casa embrujada, ¿cómo se llama? Monster High. Ay, no, la de... La ¿qué? Casa esa que se comía los juguetes, ¿no? Monster House. Los niños. Monster House, era casi igual, mira. Monster High, Monster House. Qué niña. Yo la vi en el cine esa. Monster High. Monster House. Monster High, todavía no sale. El Lorax.
¿Qué puntuación le darías a Lorax? 1. ¿El Snorlax? 2. 3. 4. ¡Bien! ¡Está buena Lorax! Señores, Hombres de Negro 3, uno de los últimos estrenos del mundo. Yo sí, le doy un 8. Sí, señores. Menos 1. Hombres de Negro 3, el tráiler, trata... bueno, la película va a tratar. Ahorita no. Y menos la de Will Smith. Y menos cuando tiene la rea. No, va a cada. Sale como son bananas. Ya. Eso, por eso no se notaría. ¿Quién sabe? No se notaría. Dice que no hay rata que se lo coja un negro. Ay, papi. ¿Y al rato que ande con un negro? Ay, no, guácala. Señores, Hombres de Negro 3. Trata de... Habla la historia de los típicos Jay and Kay, los agentes de los Hombres de Negro, Will Smith y Tommy Lee Jones. Los agentes del MIB. Del MIP. Okay. Que resulta que ahora, después de mucho tiempo, Will Smith ya está preguntando acerca de su amigo K, de su amigo K. ¿Ya tuvieron un hijo? Y resulta que su amigo K está muerto desde hace algunos 30 años. Poquito. Lo dieron por muerto. ¿Le estuvieron borrando la memoria? No, le dijeron que estaba muerto. ¿Cómo? No entendí. O sea, ¿en la 2 se puede separar de ahí? En la 2 no, se queda de nuevo ahí se con... Se quedan en equipo, ¿no? Sí, se vuelve a quedar los Hombres de Negro. Es algo que no sé, resulta que ahora Tommy Lee Jones está muerto. Ahorita viendo el corto con la... Vean. O sea, bueno, no vean. Vean el corto más bien. Resulta que Tommy Lee Jones, después de nada, no... Dicen que está muerto. O sea que Jay estaba drogado. ¿Qué le pasa? No, a lo mejor él va a terminar siendo un alien o algo así, ¿no? En el cuerpo de ese tipo. Tiene el cuerpo de alien, de hecho, acá. Hueso troncado. Al que no reconozca a Tommy Lee Jones, lo pueden reconocer por la película Batman, Hombres Negro 1 y 2, y por Batman, él era dos caras. ¿Qué miedo? ¿Ya no se supone que ahí es donde Will Smith enseña otra vez a ese tipo? No, es la 2. No está muy buena. Sí, porque sale Johnny Knoxville y él puede rescatar esa película. Bien, como les comento, resulta que la gente J está buscando acá. Una gente alto, gruñón, con cara así muy fea. Y resulta que él tiene más de 40 años de muerto. Así es, señores, resulta que ahora es una aventura en el tiempo de J para buscar a su compañero K. Qué aburrido. Creo que no. Bueno, es que a mí me gusta mucho Will Smith. Ah, bueno. Pero Will Smith ya Pero bueno, sí. Está guapo Will Smith, tiene carisma. Pero resulta que ahora no sabe dónde está acá. Esa música se le ve talento, creo que ya grande, va a llegar muy lejos en el cine. ¿Tiene un Oscar ya, Will Smith? Lo compró. ¡Ay, el Oscar! ¡Qué loco! ¡Toma! Así es, señores, Los Hombres de Negro es uno de los próximos estrenos que valdrá la pena ver. La verdad, yo le doy un 8. 4. 2. 9. Luego porque sale Will Smith, me supongo. No, por él le doy 10. 11. Y sale cantando Príncipe de Garza. Mira, un trailer que tal parece que no podremos postear en Facebook, señores. Así que métanse a la página de YouTube. Ahí está el link. Señores, G.I. Joe. Retaliación espectacular. Bueno, trailer español en latino. ¿Usted viene? No, apenas. Señores, ¿quién llamó la atención para ver el G.I. Joe? Yo vi la 1 y estuvo como de un... O sea, cuando ves que salen los nuevos de Scary Movie en G.I. Joe, como que le llama la atención, ¿verdad? ¿Alguien piensa que va a empezar a hacer mamadas el... ese hermano Wayans, que nadie sabe cómo se llama? No sé, vamos a ver si es rubia. ¿Otro Batman? Así es, señores. ¿Tal parece que...? No, ¿sabes cuál es la ventaja de... ¿sabes cuál es la ventaja de este Batman? Que es gay. ¿Qué tal parece que es la muerte ya de Batman? Por fin veremos cómo se muere Batman. Feliz Bane. No conviene. O sea, si se va a morir Batman, van a sacar a Rael. Y a Rael es mucho más aburrido que Batman. ¿Es el gato? No. A Rael es otro güey que se quiso hacer pasar por Batman. Batman del futuro, el güey ese, ¿no? ¿Nunca has visto un Batman rojo? No. ¿Es el del futuro? El que tiene el verde logo negro. Rojo. En vez de andar de negro, anda de rojo. ¿No es Daredevil? No, es Azrael. No lo conozco. Como sea, el chiste es que si pasa lo que pasa en la... en el cómic, le van a romper la espina dorsal a Batman, no lo van a matar, lo van a dejar lisiado. ¿Él mata a Batman?
Lo deja liqueado. ¿Sí? Qué bueno, por fin, señores, vayamos a ver esa película, que esperemos que por fin ya muera Batman. Sí, a mínimo quede inválido. Sí, para que pasen Batman inválido y otro edición como otras 4 o 5 horas, ¿qué? 2 horas y media de autocompasión. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser inválido? Mira, este oso de Iron Man tenía el corazón, se estaba muriendo. Con el dinero de Bruno Díaz, que no se puede comprar una espina dorsal como la de Wolverine, así bien acá. Ya se vi la demás de que también era tiempo. Ah, pero debe era, decir, era chiludo. No, a ver, no sé, tiene cara de culo. Exacto. Tiene cara de culo, sí. Según el punto. Señores, Batman le dio una puntuación de... Entre paréntesis. Si Batman muere, le doy un 10. Si Batman no muere o queda de normal, le doy un 1. Yo le doy un 0 de grasas trans como este Pingrel. Pues se ve interesante, ven, a pesar de que tampoco es igual la máscara, no creo que sea diferente. Pero en ese caso la vería por Ben, no por Batman. ¿La piedra venenosa? No, la Gatúbela. Y la princesa esa de Disney. No sé, pero... La princesa blanca de Alicia va a ser Gatúbela. Ah, de veras, lo que tenían que haber hecho es haber sacado otra vez a... al Guasón, la neta. Al pingüino. El Guasón era la onda, pero se murió. Pero el Guasón se murió porque... Sí, le dio así en secreto a la montaña y se murió. ¿Qué opinas de Batman? ¿Qué puntuación le das? Ya que esperemos que sea la muerte de Batman. Si se muere, un 11. 12, 13, que ya no vuelva a salir porque no me gusta. Nadie quiere Batman. El último, bueno, no el último, pero otro estreno que tenemos este año será Jack el Cazagigante, señores. Jack el Cazagigante es otra de las películas que le van a romper la madre a los niños. ¿Como Jack las habichuelas mágicas? Exactamente, es esa historia. No me es que dónde va a conseguir habichuelas mágicas para matar al gigante. No sé, en el mercado negro, en Amazon, ahí encuentran de todo. ¿El mercado libre? Sí, ahí encuentras de todo. En Google, me ponen los frijoles mágicos y te los venden. No, esta es... señores, la de Jack el Cazagigantes, ¿quién la iría a ver? De verdad me llama la atención, pero... Se ve llamativa para romperle la madre como todas las historias a los niños. Seamos sinceros, la chica de la capa roja fue muy buena historia alterna. Esperemos que la de Blancanieves, bueno, eso no pienso ir a verla. Pero espero que esta de Jack, viendo como un gigante va arrasando con todo el mundo para matar al pobre inocente Jack, esperando que sea Jack el de Titanic, se muera. ¿Por qué no un gigante matando a Jack el Destripador? No, soy un héroe. Señores, a Jack y las habichuelas mágicas yo le doy un 5. Un 4. ¿Y Sally de Sally Mundo de Jack? ¿No? Yo le daría una vomitada. ¿A cuál? ¿A esa? A la de Jack y las habichuelas mágicas. Ah, yo sí la quiero ver, le doy un 5. Muy bien. ¿Qué ganas de ver si te ves? Sí, no, de verdad. Es que nunca he visto esa caricatura o qué viene siendo. ¿Una historia o un cuento? Bueno, nunca. Está habido. Señores, en estos momentos estamos viendo un zoológico en casa. Odio ese tipo de películas así, tipo Doctor Dolittle. Apestan. Porque los animales hablan, como idiotas. ¿En esa película hablan los animales? No me di cuenta. Mejor veía una película de huevos 2. ¿Está buena, no lo has visto? Sí. Señores, esta de un zoológico en casa, la verdad, no le daría mucha puntuación. La verdad, no se ve nada llamativa. Es como esas películas gringas de... ¿Qué ponemos? No sé, hay que hacer una película con papá que habla con animales. Nomás que ahora es con un güero en vez de un negro. El Hobbit. ¿Qué va a salir? ¿Frodo? Su tío. Señores, del Hobbit. Otro de los últimos... De hecho, será el último estreno del año. Saldrá para el 15 de diciembre, creo. Habla acerca de la historia del tío de Frodo, el señor Bilbo Bolsón, de cómo encontró el anillo. Señores, saludos a todos los que somos fanáticos del Señor de los Anillos, nos va a agradar esa película. Yo iría a verla. Yo la odio. Yo me esperaré el DVD y como no va a haber DVD porque el mundo va a cambiar, entonces no la voy a ver. Yo sí la veré. Me gusta más implantar un chip para que la veas en chip en vez de DVD. No, vamos, bueno, también, no la vería. No gastaría mi pedazo de cerebro para meter un chip ahí. Tu memoria RAM. Sí, como que no. Todo tecnoorgánico, el vato. Sí, de hecho dicen que vamos a evolucionar, está todo el pedo. Se van a juntar todas las razas, imagínate. Qué gay.
¿Por qué? No más, se me ocurrió. No sé, no debería. Ni yo. Una que no podremos ver si eso pasa es la de... Es la de Monster Inc. 2. Va a salir el 2013. ¡Puta madre! El 21. Era el cumpleaños exactamente, chingado. Pues sí, señores, el Hobbit, yo le doy al Hobbit un 10. No, y yo un 4, y aparte si va a durar 3 horas como las otras películas, menos 5. Bueno, yo como un 5, si no muchas ganas de ver, la vería, pero no con muchas ganas. Yo 9. La vería porque me invitaron. Si me pagan, voy. Está 10. Señores, Paranorm, otra película animada del creador de Caroline, la, esa película de la niña con botones. Caroline. Caroline. No, no. No. Los bocetos, la animación. Era coproductor, ¿no? Pero ahí más hizo el stop motion, ¿no? Sí. Señores, Paranorm habla la historia. Hagan de cuenta que es un niño del sexto sentido. Puede ver a sus familiares muertos. No más que en fantasmas. No, fantasmas. ¿Pero qué pasa cuando el niño en vez de ver fantasmas comienza a ver los muertos que empiezan a salir de sus lugares donde están enterrados? Es como thriller de Michael qué Jackson. ¡Qué mierda! Es como thriller de Michael Jackson. ¡Ay, qué tonto! ¿Pero por qué un niño? ¿Por qué siempre son los niños que los escriben cosas extrañas? Porque los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. No, porque las niñas tienen botones en los ojos. Porque los niños tienen un sexto sentido. Bueno, dicen que son más... No es posible que capten otras cosas que ya los grandes y todo el pedo. O sea, son como los negros. Nada más piensan en sexo. Ajá. Ah. ¿Es la verdad? No. ¿Cómo no? ¿En qué estás pensando? En sexo. ¿Ves? ¿Y tú? Tengo sueño. ¿Y después? ¿Y después? Sexo. Cuando estás en la cama, ¿qué vas a pensar? ¿Y si es que me voy? Sexo, no. ¿Tú? No, pelos, que no, te vas a ir. Pelos. Ya me emocionaste. No, aquí es que te emocionas este. Bueno, oh. mi hermano. ¿Cómo que este? Eso está muy feo. No. Y todos piensan en sexo. Y parece lo peor. Nivel 5. Señores, yo a Paranorm le doy un 5. Ya, 5. Estamos hablando de sexo ya. ¡Ah! ¡Bestia! Me duele. Lo empezaron con su sadomasoquismo. No sé, me tocó el topachoncito de esta parte. ¿Qué puntuación le das? Aquí. A Paranorm. Si va a ser así como tipo Caroline, Coraline, ajá. Un 9. No me pregunten. Primero 9 que dan Andy. Yo, no sé, como un 3, no vi ni Caroline. Qué puto. Ay, ¿es foto o qué? ¡Un 1! Muy bien, señores. ¿Cómo se llama el programa? 50. No te hablas de tu novia, no te quiere. Otro próximo estreno será Furia de Titanes 2, señores. Le doy un 8. Y eso que no he visto la 1. La verdad la 1 está muy mala, la 2 se ve muy llamativo el trailer, la verdad. Sí, porque va a pelear contra Titanes, ¿eh? Contra Cíclope. Contra Crono. Wolverine. Tormenta. Bestia, Gambito, Júbilo, Jean. Señores, se ve llamativo Furia de Titanes. No he visto ni el trailer, pero no la vería, ¿por qué? Porque así de simple, no hay Furia de Titanes 2, o sea, la historia es nomás uno. Y era mucho más chingona, ¿no? Que ya manejaban a los alacranes, a los escorpiones. Eso sí no me gusta. Estuvo muy pendeja la historia, la neta. Y como para ver una 2, es como que no mames, o sea, si no me gustó la 1, ¿qué voy a ver la 2? ¡Qué mierda! ¿Quién sabe? Yo sí le iría a ver. Yo a Furia de Titanes le doy un 9. ¿No viste ni Furia de Titanes en cine, güey? Yo le doy un 8 porque no he visto la primera, pero la segunda se ve chida. La Furia de Titanes, la primerita, la de hace mucho. ¿Qué tengo? Sale la maestra de Harry Potter. La maestra sí, sale así como de joven y es la chida y se encuera. ¿Serio? Ponle. ¿La viejita, Sí, la maestra. ¿Afrodita es la viejita? Sí. Ándale, es la maestra. ¡Qué loco! ¡Chécale, güey! La tiene, chécale, en serio. La pelirroja, ¿no? Sí. ¡Chécale! ¡La vi las chuches a una anciana! ¡Chécale, también mira tu novia! Pues. Mira tu novia que la ve, chécate que es esa, es la señorita McGonagall. En esa película de Furia de Titanes, en vez de bien botar el efecto que le ponen a Zeus. Así como unos rayitos bien piteros de sol. Como el mendigo solecito de los Teletubbies. Bien idiota. No sé, pues se ven chidos los escorpiones y el güey el monstruo. Así como que se pueden saber cómo era plastilina, pero así como que paso por paso y se me ha hecho como que... Se llama Stop Motion. Fíjate que es una Furia de Titanes.
No me gusta. Bueno, eso es un cero. Señores, buscando Nemo en 3D. Guácala. Le doy un 8. Yo le doy un guácala. Yo le doy un sushi. Yo le doy un 10 porque buscando Nemo me gusta. Y imagina ver esa parte de... Tienes tu salida, busca tu salida y luego giras, vuelve a tu sala. ¿La de los cardumbres? ¿Cuál es la de Ken? Pues ya nunca llego a los cardumbres, Sidney. Oh. Bien. Yo le doy un 10 también. Nota, Koichi tiene sofilia por Dory. Ay, usted está bien hermosa. ¿Cada que habla rápido? No, no, también. Señores, Resident Evil 5. Le doy un 10 porque va a salir Ada Wong y León y este Barry. Y van a regresar a mi personaje favorito, a Raven de Resident Evil de la 1, la morra que se volvió zombie. Ya, va a volver a salir. ¡No, sí, la amo! La deseo. También va a salir esto, los hermanos. Chris y Claire ya van a salir juntos. Señores, esperemos que ya sea el final de Resident Evil, después de cinco tomos. Sí, ya. El Chris Redfield era el güey, el de la momia, ¿no? No, el de Paranormal. No, pero era uno de la momia, el güey, el que era como que estaba todo vestido de negro, que se pintaba aquí. Ah, cierto, se va a salir ese güey. Ese güey. Alcazana de Gigolo por accidente. Ah, también. ¿Cómo se llamó? No, Alejandro. Gigolo, chido. Alejandro. Luego va a salir, ¿va a salir Leon? Según eso sí. ¿Sí? ¿Y Barry? ¿Es guapo? Sí, más o menos. ¿Quién es Barry? El amigo de Jill. ¿Quién es Jill? No sé quién es Jerry. ¿Es el de Tom? Barry. Ah, Barry. Barry White. Señor Resident Evil, yo le doy un 7. Un 10, porque sale a Doug Wong. Como un 7-8 porque ya mamaron, ya son demasiados y ya ganó el Super Bowl Nueva York. Uy. Bueno, se acabó 21-17 el partido. ¿Cuánto le das a Resident Evil? Yo le doy un 10. Y aparte sale Mila Jovanovic. Señores, los Vengadores de Avengers 4. Después de ver unidos a Thor, Hulk, Iron Man y un chingo de güeyes más que no conocen ni le interesan la historia, yo creo que va a ser de las más llamativas. Yo digo que sí le voy a dar un 9. Perfecto. Sí, por ver tantos superhéroes juntos. Uno no. ¿Tantos superhéroes? No. Yo creo que para los niños saltando superhéroes va a valer la pena, señores. Yo sería ir a ver. Un 7. Yo le daría como un 4, ¿por qué? Porque primero no he visto la de Thor y no me llama atención Thor. Esa voz de Iron Man es no chido, pero la 2 fue un asco. Capitán América, desde el principio se me hizo un asco y nunca la verías así, en serio, no. ¿Quién más? Hulk, el chingón Hulk fue este baboso de... El segundo Hulk estuvo muy chingón y ya lo quitaron. Edward Norton y ya también ya lo quitaron. Edward Norton es otro güey nuevo. Y va a apestar. La otra vieja nunca tuvo película, ni el otro güey que se parece a Flecha Verde, que no es Flecha Verde. No, es otro pendejo. El ojo de halcón. Algo así, y no me llama la atención. Además de que siento que va a terminar pasando lo que pasaba con los Cuatro Fantásticos o con Spider-Man. Que salgan tantos malos en una sola película que no le dan importancia de vida. Va a salir todo, va a salir tantos güeyes que no le van a dar importancia a cada superhéroe por separado. Va a ser como que tanto... Pues que todos, ¿no? Como que los Cuatro Fantásticos eran así como que... Y también igual con Spider-Man, los malos, como que se juntaban y la verdad no valía madre. Entonces va a pasar lo mismo, que son demasiados chingones como para darle importancia. Y le van a tener importancia a quién. A Capitán América, a Capitán América, este baboso de Iron Man y a Thor, son los únicos que mandan importancia. Pues es que son los chiludos de pero los es Avengers. Que sale también Hulk, cool, ¿verdad? Ese va a ser muy, muy chingón. Pues esperemos que sea buena. Star Wars Episodio 1, la amenaza fantasma en 3D. Guacala, 10. Vamos. Van a sacar todas. 10. Me gustan, pero un 5. Esa le iría a ver. No hay nada que hablar ya que todo el mundo ha visto la amenaza fantasma de Star Wars. American Pie, el reencuentro, señores. Por fin iremos a ver esa última entrega de American Pie. Después de que la 1, excelente. La 2, un exitazo para mí, la mejor de todas. Y la boda, le faltaron los personajes principales, le faltaron bastante. Faltó Oz, faltó su novia de Oz, faltaron muchos personajes. La verdad, sí, se quiero ver y yo le doy un 10. Se me hace muy bueno que van a retomar lo que hicieron antes, van a renacer el nombre de American Pie. ¿Por qué? Porque antes la destruyeron con las demás películas que salieron de American Pie. Y esto va a volver a poner el nombre en alto, ¿por qué? Porque se ve que va a ser una de las mejores películas. Para mí puede que sea hasta la mejor de todas las American Pie, la voy a ver por mucho, porque no sé.
Neta, muy muy chingón. Así es, señores. ¿Qué posición le das? Un 15. ¿Loreta? Un 10. Un 10. Y la última película, señores, con El Diablo Adentro. Una de las mejores películas de terror que se va a ver este año. ¡Diablo! Con El Diablo Adentro. Hell Inside Me. El infierno dentro de mí. ¿Con El Diablo Adentro? Qué rico. Así es, señores. Con El Diablo Adentro habla de historias acerca de unos exorcismos grabados con cámara normal, parece. Es como El Diablo Adentro, te gustaría sentir todo el infierno dentro de ti. Así es, señores. Yo, la verdad, el trailer se ve recomendable. Se ve como ya está el demonio, entró dentro de los padres, de las monjas. Se ve algo poca madre, algo nunca visto. Ya que por fin veremos a un padre tratando de ahogar a un niño en una pila de agua bendita. Se ve poca madre este trailer. Espero que no me defrauden porque anda son... Es lo mejor que puedes pagar en este año. De Hell Inside Me y la de American Pie son así como que las mejores para este año. Señores, con El Diablo Adentro yo le doy un 15, la verdad. Se ve una película que de verdad me va a cagar de miedo. Y la voy a ir a ver. Uy, ¿qué puntuación le das? Ya dije, güey, le doy un 15, la neta. Loreta, ¿tú qué puntuación le das a Hell Inside Me? No, un 200. Se ve muy chida. Se ven esas películas prometedoras de miedo que van a trascender. Como algo como lo hizo en su tiempo El Exorcista. Quiero decir, también la de Rec 1 sorprendió mucho a toda la gente. Y espero que sea de partes como la de Rec 1, o sea, se ve muy buena la película. Así es, señores, esos son los estrenos de este último año de vida del mundo, que valdrán la pena. La verdad, esperemos que todas ellas sean mejores de lo que hemos dicho aquí, que sean mejores de lo que hemos estado esperando. Que sobrepasen las barreras de nuestros mismos... ¿Cómo se dice? Nuestras mismas críticas. Críticas, ¿eh? Así es, señores. Esperemos que estas películas trasciendan. Esperemos que algunas valgan la pena. Las que definitivamente dijimos que van a apestar, esperemos que realmente apesten. Y pues así es, señores. La letrina ha llegado prácticamente a su fin. Esperando que hayan disfrutado nuestras críticas respecto a las películas nuevas de este 2012, que ya es el último año de vida. Espero que los disfruten y no hagan desmadres por diciembre, ya que espero que, me supongo que se va a hacer un desmadre en todo el mundo. Va a ser completamente desmadre en diciembre. Yo quiero que llegue diciembre. Siento que la gente se va a volver loca, pero ese será un tema que tocaremos para noviembre o el mismo diciembre. Sí es, señores. El buen Andy Boy fue a cagar, así que prácticamente él no se va a despedir. Lo sentimos, Andy. Esperemos que sigas bien con tu diarrea. Señores, el buen Robert Dahl se despide. Esperando que disfruten este programa. Y saludos. Sí, buenas noches. Nos despedimos. Adiós. Gracias por escucharnos. A huevo. Andy está cagando. Adiós a todos y recuerden ver las películas que les dimos 10, a los otras no. Y gracias y espero verlos después. Muy bien, señores, esto fue La Letrina. Sin el buen Andy Boy que se fue a cagar. Eso es todo y disfruten las próximas películas. Y que la fuerza los acompañe en 3D. Señores, para terminar los dejaré con algo... Yo creo que los dejaré esta última vez con algo de Emigrate, que es del soundtrack de Resident Evil. Espero que les agrade y que les llame la atención. Si les gusta, búsquenlo, Emigrate, banda del guitarrista de Rammstein. Eso fue La Letrina, hasta luego. Saludos al progreso de parte de Randy Boy que está haciendo cagas. Randy está en La Letrina.